Amigo, ¿ustedes conocen Tiriamba? Esa linda ciudad fresca y hermosa. ¿Vos la conoces, Gulliverto? Tiriamba, ¿verdad? En el departamento de Carazo. Uno de los centros cafetaleros más importantes de Nicaragua, hombre. Pues bueno, esto sucedió hace mucho tiempo, cuando acababan de construir la torre del reloj de Tiriamba. Ahí se reunían los muchachos de aquel entonces. Muchachos que eran más sencillos que los de agora, ¿oíste, Gulliverto? Se reunían en las noches a pie del reloj y jugaban y contaban cuentos. Y después, pues, ya se iba cada quien para su casa. Carlos y Daniel Blanco eran dos hermanos y formaban parte de aquella pandilla de muchachos jóvenes de Tiriamba. Dime, Pilar, ¿qué hora es? Bueno, pues ya son como las 9:30. Las 9:30. ¡Qué barbaridad! ¿Vos les diste permiso a los muchachos para venir después de las 9? No, Pedro. Yo les doy permiso todas las noches para que vayan a jugar. Pero eso sí, siempre les recomiendo que vengan antes de las 9. Pues hoy los vamos a tener que castigar. Primero advertirles, Pedro. Nada ganás con matarlos a palos. No, Pilar. No pienso darles palo. El castigo va a ser otro. Pero en realidad tenés razón. Primero los voy a advertir. No me voy a acostar hasta que vengan para regañarlos y advertirles que si vuelven a venir noche... ¿Ves? Deben de ser ellos. Voy a abrir. Buenas noches, caballeritos. ¿Se puede saber quién les dio permiso para venir a esta hora? Mi mamá. No mienta. No mienta, carajo. No le miento. No, su mamá le dio permiso para ir a jugar, pero para regresar antes de las 9. ¿Y qué razón, pues, papá? Bien que lo sabes. Son casi las 10 de la noche. Ahí dispénsenos, papá. No lo volvemos a hacer, hombre. Está bien, está bien. Pero quiero advertirles una cosa. Las puertas de esta casa se cierran a las 9 de la noche. Te lo dije, oye, te lo dije. De mañana en adelante, quien no haya venido a las 9, se queda en la calle. ¿Entendido? ¿Oíste, Daniel? Sí, papá, a las 9, ¿verdad? Carlos no me preocupa porque sé que es un muchacho muy formal. Estoy seguro que él vendría antes de las 9 si vos no le hicieras la gana de quedarse. Bueno, ya lo saben. Ya lo saben. Ni un minuto después de las 9 porque se quedan en la calle. Amigo, así estaban las cosas en aquel hogar viriambino, ayer. Era como les digo, hace bastante tiempo atrás, Gulliverto. Cuando todavía la gente creía en sustos, hombre, en chanchas brujas, y en que salía el diablo, todas esas cosas, ¿oíste? Bueno, y para colmo de males, Gulliverto, la lavandera de la casa, una viejita india que siempre estaba contando historias de sustos, hablaba con los muchachos cuando estos llegaban de la escuela. Háganle caso a su papá, hijos. Si no hacen caso, les puede salir el diablo. ¿Usted cree, señora? Pues yo misma lo he visto. Tiene unos cachotes grandotes. Y resopla por la boca y es negro. ¿Y no echa fuego por los ojos? Pues sí. Los ojos le brillan en la noche. Yo, y lo huele todito a uno. Lo huele
Sí. Un día, si no es que me corro, me lleva a los infiernos. Loco. A la perique. ¿Y dónde es que sale el diablo? Pues en cualquier parte, en cualquier parte. Donde él quiera. Solo en las iglesias es donde no sale. Porque el diablo le tiene miedo a la cruz. Cuando uno mira al diablo, lo primero que debe hacer es hacerle las cruces y rezar, hijito. Ah, bueno, ya, ven, oye. Es la única forma de ahuyentar el espíritu maligno. Ese. Y ese es otro, pues. ¿Y cuál es el espíritu maligno? Pues el mismo diablo. Ese es el espíritu maligno, el diablo. Así le dicen, entonces. Sí, así le dicen. Tené cuidado, muchacho. Hacele caso a tu papá y a tu mamá. Pórtate bien. No vaya a ser que un día te asuste el diablo. Pórtate bien. Ay, pórtate bien, hijito. Cada mañanita, Wilberto, diríamos un derroche de frescura, ¿oíste? Vos lo debes de conocer, hombre. El sol sale ya como a las 8 de la mañana. Y desde las 6 de la mañana una neblina blanquísima llena las calles, ¿oíste? El frillito pinta de rojo los cachetes de los hipotes y de los viejitos, ¿oíste? La gente es alegre y buena en un clima frío, Wilberto, ¿sabías vos? Bueno, les quiero contar que Daniel y Carlos Blanco, aquellos muchachos de Iriambino, se compusieron por un tiempo, ¿viste? Llegaban puntuales a su casa. Antes de las 9 de la noche llegaban, ¿oíste? Todas las noches jugaban en el reloj de Iriampa. Pero antes de las 9 de la noche estaban llegando a su casa, todo por el miedo al diablo. ¿Te fijas, Pilar? Los muchachos se han compuesto. Así veo. Nunca volvieron a venir después de las 9. Sí, Pedro. Es lo que dije. Los muchachos no quieren a palos. Es mejor aconsejarlo. Danielito es más inquieto que Carlos. Pero los dos son muy formales y muy obedientes. Menos mal que son así. Eso de tener hijos vagos es una desgracia. Ay, ojalá que ahora para la fiesta de San Sebastián no se vayan a vagar. Ah, no, Pilar. Órdenes son órdenes. El que no venga a las 9 de la noche, se quede en la calle. Ya lo dije, en la calle. Pasaron unos días, Wilberto, y un tiempo después llegó la fiesta de San Sebastián, ¿oíste? Fiesta patronal formidable, hombre. Famosa en toda Nicaragua. Se celebra en Diriambo, ¿oíste, Wilberto? Es la fiesta de más colorido que se celebra en Nicaragua, hombre, junto con la de San Jerónimo y Masaya. Hay disfraces, procesiones, chicheros, música y todo, ¿oíste? Y claro, Wilberto, en medio de aquel gentillal andaban Carlos y Daniel Blanco, hombre. Y la bulla y la alegría los distrajo, hombre. La tarde y la noche se la pasaron cuando daban vueltas por la plaza, tomando chicha, jugando en las ruletas, mirando el palo lucio, los toros y todo lo que había en la plaza, hombre. Por fin, pues, hasta un chancho encuetado salió y animó a la fiesta más de lo que estaba, hombre. Total, amigo, que cuando Daniel se dio cuenta, ya eran más de las 9 de la noche. Y Carlos, su hermano, pues se le había perdido en el tumulto de gente. Chocho, Carlos se debe de haber ido a la casa. ¿Y yo? Me quedé solito. ¿Y ahora? El papá no me va a dejar entrar. Bueno, no importa. Yo voy a tocar la puerta. Voy a mi casa. Voy a mi casa.
¿Quién es? Daniel, tu hijo. Mis hijos vinieron a las 9:00. Mis hijos se acuestan temprano. Vos no debes ser hijo mío. Te quedaste en la calle. Choco, ya me fregué. ¿Y ahora qué hago? ¿Y si me sale el... Por un momento se acordó de la vieja lavandera, amigo. Y se acordó del diablo también. Y se fue poniendo pálido. Y el corazón le latía con fuerza, amigo. A esa hora de la noche buscó dónde irse a acostar. Ya sé. Voy a ir a dormir al atrio de la iglesia. Es el único lugar donde el diablo no se arrima. Ahí hay cruces y todo. Y no llega el diablo. Voy al atrio a dormir. Eso es. Ya la noche había adentrado, amigo. Eran como las 11:30. Daniel no tuvo otro remedio que acostarse en el propio atrio a la puerta mayor, amigo, en la iglesia. A orilla del atrio montoso y lleno de zacate, Gulliver. Ahí pasó como una hora, medio dormido y medio despierto. Con frío y con miedo, Gulliverto. Y con los ojos bien cerrados. Y al poco rato, el reloj dio las 12 campanadas. Daniel oyó las campanas y tembló de miedo, amigo. Estaba temblando y al ratito sintió que algo le resonaba como un resoplido, amigo. Como que lo estaban oliendo todito. Abrió los ojos y al momento se levantó asustadísimo, amigo, al ver un animal negro que tenía dos enormes cachos en la cabeza. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Un diablito! ¡No me llevé! ¡No me llevé! No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, diablito. No me lleves. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ah! ¿Qué fue, Daniel? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que pasa? El diablo. ¿Qué? ¿Eh? El diablo. Por poquito me lleva el diablo. Oh, Dios mío. El diablo. ¿Pero dónde, hombre? ¿Dónde? En la iglesia. En el atrio, papá. Hombre, Daniel, mira, serenate. Me gusta que te asusten por desobediente. Pero no me gusta que creas cuentos de viejo. No, serenate. El diablo no sale. Y si no, va a ver. Vamos a ir ahorita mismo. No, ¿cómo no? Va a ir conmigo, carajo. Aquí tengo la lámpara. No. Vamos a ir a ver al diablo. Y el tata y el hijo se fueron al atrio a buscar al diablo, Gilberto. Sí, hombre, y lo hallaron, ¿viste? Don Pedro se reía cuando vio lo que había asustado a su hijo Daniel. Ah, Danielito, hombre. Está, papá, está, mire. Fija, ese es el diablo, hombre. No lo ves, míralo bien, serenate. Serenate y velo bien. Una gran vaca negra con dos enormes cachos, por supuesto, porque no es muca. Claro. Te vio acostado y empezó a olerte. Y sentiste sus resoplidos en todo el cuerpo. ¿Te fijas, mijo? ¿Eh? ¿Te fijas? Pues, a la perica, papá. Entonces,
Ay, no, hombre. No, ya lo decía yo, ¿verdad? Que no era el diablo ni nada de eso. El diablo le sale a la gente mala, hijo. Ay. Pero vos no sos malo. Vamos a dormir. Pero una cosa, mira. No vas a volver a llegar tarde. No, no, no. Vamos, claro. A las 6 de la tarde, papá. No te preocupes por eso. Auténtico, Wilbercho. Ve, cuento dirían vino, ¿oíste? Sí, hombre. Daniel era el más valentón. Y resultado cuando le salió el diablo temblaba, ¿oíste? Sí, hombre, Wilberto. Cuento dirían vino, como te digo, hombre. Sí, claro, se compuso. Ya no salía de la casa por mucho tiempo, ¿oíste? ¡Ahí nos vemos, Wilberto!